donde estés, hoy siempre. Yo te llevo conmigo, necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Ojalá, ¿no? ¿Qué tal? Merece un beso. Un abrazo en todo de Cristian. ¿Es Cristian o Juan Gabriel? A ver. No, yo estamos Juan Gabriel. Ah, ¿modo Juan Gabriel? Estamos en entonces Juan sí, dame un beso, pues. A ver. ¿Qué? ¿Cuál es la envidia? ¿Cuál es la envidia? Quería besar a Juan Gabriel. Todos los que están... Sí, lo que se ve no se pregunta, joven. ¿Cómo estás? Feliz, mira. Feliz, muy contento de estar otra vez aquí visitándoles mi casa. Estoy feliz, orgulloso y bueno, de todo lo que se ha venido haciendo. Feliz y un poquito cansado porque sabemos que ayer estuviste presentando un magno show al lado de esta mujer maravillosa porque tuvimos conciertazo de Ana Gabriel. Sí, muy bonito. O sea, creo que el Movistar Arena es el escenario que creo que todo artista quiere pisar, todo cantante en este momento quiere pisar y tener la oportunidad de poder abrir este concierto al lado de dos artistas tan lindos, pues porque sí, Ana Gabriel, espectacular, y tuve el recorrido de muchísimos años, pero Paola Jara también, un espectáculo de mujer, muy querida, su equipo de trabajo fenomenal, y bueno, gracias a Dios todo nos salió muy bonito. Bueno, ese talento musical lo heredaste de tu padre, de Don William. Sí. ¿Qué recuerdas de esa época de chiquillo, viéndolo a él girar, tocar con artistas grandes, acompañando a un Alci Acosta, a un otro? ¿Qué imagen se te viene a la cabeza? Bueno, muy pequeñito viendo a tu papá en esos escenarios. Como tú lo dices, desde muy pequeñito, siguiendo los pasos de mi papá, el maestro Winsor Bernal, y siempre he querido estar ahí. Siempre he querido estar ahí. Entonces, digamos, lo que más me impulsa a tener una muy buena carrera era que antes, cuando yo tenía noviecitas y los papás se enteraban que yo era cantante, porque yo solamente soy Juan Gabriel cantando, ¿no? Yo fuera del escenario... Es otra vaina. Ah, ok. Ah. ¿Cómo es la cosa? Sí, es otra vaina totalmente diferente. No te vas a confundir, ¿oíste? Claro. Pues para que no les quede duda a todos, mi esposa está allá. Sí, 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 sí. Entonces, los papás de mi novia decían, todos los músicos son bohemios, todos los músicos son fumadores, todos los músicos tienen problemas de desorden en cuanto a su disciplina. Entonces yo con mucho orgullo y con la boca llena de felicidad les puedo decir, no bebemos, no fumamos, no tenemos, solo tenemos un vicio grande. ¿Cuál es ese? De hecho, dos. Me encanta el café. Soy enfermo por el café. Es lo único. Y la música. Es la religión del equipo Tributo Juan Gabriel. Qué bueno, tu pasión qué bueno. Y tu eterno amor. Bueno, de tu papá, ya lo sabemos, un hombre guitarrista fenomenal, al lado de grandes. Aprendes mucho, aprendes lo bonito, lo no tan bonito. Claro. ¿Qué mensajes y qué consejos recibes de él y qué aprendizaje también de su carrera? Soy afortunado, celo, Sandrita, soy muy afortunado porque cuento con mi papá en la nómina de mi grupo. Mi papá bueno. Pertenece a Herencia de Juárez y tenerlo en el escenario, poderlo mirar y el apoyo y la jaladita de orejas antes y después de, es bien importante. Entonces, creo que lo más grande que se me acaba mi papá es, el día que tú no sientas nervios antes de un escenario, ya no vale la pena. Okay. Ya no vale la pena. No vale porque le perdiste respeto al escenario.
y el respeto al escenario se ha reflejado, digamos, en los nervios y en la ansiedad antes de subir a hacer cada concierto. Okay. Y eso es lo más grande que he recibido en Bogotá. Quiero más música. ¿Más musiquita? Por favor, sí. Aquí a esta banda. Ellos son los secuaces del ritmo. ¿Con qué podemos ¿Vamos ir? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer hasta que te conocí, muchachos. Ese me gusta, sí. Vamos a hacer. ¿Sí? Hasta que te conocí. Me voy a poner así de pie y todo. ¿Sí? Dale. Claro, por cuestiones no, no me vas a pedir que yo me siente en tus piernas ni pues, nada. No. Conozco tu show. No sabía de tristezas ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de ternura, de cariño, porque a mí desde pequeño, más o menos así, eso me enseñó mamá. Desde chamaquito. Sí. Eso me enseñó mamá. ¿Qué más? ¿Qué más te enseñó? Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. No, yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía en Rosales. Yo vivía muy bien. Pero ustedes cantan conmigo. Hasta que te conocí. Ay, ay, ay. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Bogotá? La vida con dolor. No te miento, muy feliz. Mira, mira, él, me encanta él. Aunque con muy poco amor. Vamos. Y muy tarde comprendí que no te debía amar, porque ahora pienso en ti más que ayer, ahí, pero mucho más. Yo jamás sufrí, no, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, pero muchas gracias. ¡Buenísimo! Se te salió el Michael Jackson que llevas adentro. Se me salió el... Sí, hay momentos que... Dice, ¿en qué momento te enamoras de este personaje? ¿En qué momento llega Juan Gabriel a tu vida que tú dices es mi ídolo? Porque aparte de Juan Gabriel, amando al grupo Menudo. ¡Uy! Impresionante. Bueno, mira, realmente colombiano que se respete o latino que se respete no tiene un momento de su vida en el que se enamoró de Juan Gabriel. Sí, es verdad. Todo el tiempo ha estado ligado a Juan Gabriel. Si no es escuchando sus canciones por voz propia, es escuchándolo en voz de otros artistas. Por lo menos, yo no sé si ustedes sepan, pero la canción Luna de Ana Gabriel es de Juan Gabriel. Sí, Luna, tú que la ves. Esa canción es divina, Juan Gabriel. También... La diferencia de Vicente Fernández perfecto, es de Juan Gabriel. Que malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco. Varios de los éxitos de Rocío Dúrcal eran escritos por Juan Gabriel también. Claro, ¿ustedes alguna vez escucharon Llevé mi Cadillac al mecánico? Sí, sí. Ese no es de Juan Gabriel. ¡Ah! Ah, bueno, me era importante la aclaración. Sí, sí, sí. No, todo lo bueno. Este Raco me engañó, hombre. Yo decir, ¡esa también! Yo también. Y el grupo Menudo fue una influencia muy grande en mi vida artística, porque cuando estábamos muy chiquitos formamos un grupo en una iglesia donde yo era acólito, aunque cada vez que yo entraba a esa iglesia algo me quemaba así. Yo ¿sí? Salía humo. Claro, salía humo. Podemos omitir esos detalles. Entonces, claro, viendo el grupo Menudo empezamos a... Y formamos un grupo muy bonito en esa época. Nos llamábamos
los Boys Power. Wow. Los Boys Power. Pero caramba, donde llegábamos, por lo menos a tocar en tarima, no nos podían decir Boys Power, y si nos decían los Sport Boys. Entonces decidimos cambiarle el nombre al grupo y luego nos llamamos... Era muy complicado. Luego nos llamamos Contagio. Okay. Y con Contagio logramos obtener el primer contrato a la edad de 13, 14 años, con una disquera muy, muy famosa. Y grabamos nuestro primer álbum completo, que pues desafortunadamente no pasó nada con esto. Y el dolor, pues a los 13, 14 años de que tu carrera no despegue, pues es todo, es todo. Entonces, la tristeza absoluta. Luego cambiamos de nombre y seguíamos intentándolo por allá por el lado de NSYNC, por el lado de Backstreet Boys. Y formamos otro grupo y ya nos llamábamos los Four Latinos. Y en cambio, con este grupo tampoco pasó nada. Sí, no importa. El que persevera alcanza, decía la filósofa de Tumaco Nariño. Pero entonces la persistencia y el trabajo y las ganas de hacerlo todos los días, estudiar, por querer salir adelante y mostrar lo que tú sabes hacer de forma bonita. Entonces me presenté en un reality en el 2013. Y no me vayan a decir el verso, gracias. En el 2013 me presenté en un reality. Y allí conocí a grandes amigos como lo es Jesse Uribe y como lo es Jair Santrich, ganadores de otros realities, y pues obviamente Jesse Uribe se presenta solito. Entonces, una noche nos fuimos, cuando ya nos habían eliminado del reality, nos fuimos a tomar algo y me subí al escenario molestando y canté una canción de Juan Gabriel. ¿Y hiciste la imitación que ya tenías? No, uno con tragos hace la imitación de todo. Y yo que como no tomo, porque realmente no tomo, me tomé media cerveza y quedé más prendido que arbolito de Navidad. Entonces me subí al escenario, empecé a cantar y la gente se enloqueció. Entonces cuando bajé del escenario, muchas personas me decían, nunca habíamos escuchado algo así. Esto es de verdad impresionante, es escuchar cantar a Juan Gabriel. Preséntate en un reality que se llama, y me dieron el nombre del reality, Yo Me Llamo. Y yo dije, pues... yo ya tengo mi trabajo, yo soy profesor de canto, no sé si lo sepan, y de muchas celebridades en el país. Entonces dije, no, pues yo ya estoy bien con mi trabajo, tengo mi carrera hecha, no necesito nada de esto, y he visto el reality, entonces veo como la gente es dura a veces, ¿sí? Y la persona que te va a hablar dura es una persona que quiero mucho, que me ha apoyado muchísimo en mi carrera, y... mi amor, creo que los melismas están un poquito mal y tienes que salir del closet, mi amor. Entonces yo digo, uy, no, no me voy a prestar para esto, no. Yo no sirvo para eso. Entonces dejé pasar dos o tres realities más de este programa y en el 2017, mi esposa, tú deberías. Y yo, mi amor, porque canto muy bien. Me dijo, no, porque se te sale el peluquero por todo. No, mentiras. Me dijo que podía hacerlo, que lo intentara. Yo quería hacerlo. Hablé con el que actualmente es mi manager y no me van a creer. Se burló de mí. ¿Tu hermano se burló de vos? Se burló de mí. Ay, Alex. No me apoyó, nada, nada. ¿Qué vas a hacer eso? O sea, tu imagen. Que yo no tengo nada que perder. Déjela. O sea, realmente no tengo nada que perder. Y entonces el secreto de este reality fue llegar a él y no pensar en ganar, pensar en gozártela. Y entonces empecé a hacer la carrera y empecé a no quererme estresar. Y entonces corría con la suerte de que todas las canciones que me pedían para cantar de Juan Gabriel, me las sabía. Claro, ya estaban adentro. Y estaba yo ya tan tranquilo, entonces estudiaba y me quedaba mucho rato libre. Entonces, ¿mi rato libre a qué lo dedicaba? A enseñar a mis otros compañeros en el reality. ¡Qué bonita la voz! Claro, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que el conocimiento no es del que lo tiene, sino de quien lo necesita, ¿entiendes? Entonces, cuando nosotros estamos estudiando, en mi caso la licenciatura en música, sabemos que enseñar es lo más bonito del mundo y eso no te lo puedes guardar.